medimos cierta parte de la anatomía masculina y nos da entre 20 chicos y nos da que entre 0 y 5 esa parte de la anatomía hay 3, pobrecito. Entre 5 y 10 hay 9. Entre 10 y 15 hay 12, 6. Y entre 15 y 20 hay 2. Aquí estoy yo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo la mediana? Para calcular la mediana hay que hacer una columna que se llama frecuencia acumulada. Se nota por F mayúscula. Frecuencia acumulada. ¿Y cómo se consigue esta columna? Se va sumando, aquí se pone el 3. Luego se va sumando 3 más 9, 12. 12 más 6, 18. Y 18 más 2, 20. Hay otra manera. ¿Habéis hecho el porcentaje? ¿Te suena de haber hecho el porcentaje o no? Vale. Pues vamos a hacer el porcentaje también. El porcentaje de frecuencia acumulada, que se calcula dividiendo este número entre el total, que es 20, y multiplicándolo por 100. 3 entre 20 por 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Quince por ciento. O sea que el 15% de estos muchachos tiene esa longitud entre 0 y 5. Luego, 12 entre 20 por 100, que es 60, ¿no? Dieciocho entre 20 por 100, que es 90. Y luego 20 entre 20, que es 100, que es el 100%. Pues ahora yo me hago una gráfica. La gráfica me tiene que salir muy exacta. Muy, muy exacta. Pero profesor, se ha ido sumando, o sea, que los que están entre 5 y 10 son también los que están entre 0 y 10. Ahora vamos a ver por qué hacemos eso. 5, 10, 15 y 20. Y aquí me llega hasta 20 también, pero casualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora señalo en la gráfica este número. Aquí llegaría hasta 3. Y hago una línea. Luego aquí llegaría hasta 12. Luego la otra llegaría hasta 18. Y luego la otra ya llega hasta 20. Y ahora, ¿cómo calculo la mediana? La mediana es la que deja el 50% por debajo. Según esto sería 0, también sería 5, 10, 15 y 20. Aquí tengo el 15%, aquí tengo el 60%, aquí tengo el 90%. Y el 50% estaría aquí, ¿vale? En el 10. Entonces, para calcular la mediana, tengo que hacer esto. Hago una línea de aquí a aquí. Porque yo sé que la mediana es el que me ocupa la posición 10. ¿Vale? Y ahí tengo la posición 10 que corresponde al 50%.
Y tengo que ver qué número, qué longitud, qué tamaño del miembro S corresponde a la mitad de la población. ¿Cómo puedo calcular este punto a partir de este? ¿Cómo que no, tío? Claro que sabes. Si haces este triángulo, tú sabes lo que mide esto y lo que mide esto, ¿sí o no? Y este triángulo es semejante. Entonces, tú puedes decir que lo que mide... Eso mide 5 todo. Todo es eso. De allí para arriba son 60. Yo quiero calcular cuánto mide esto. ¿Vale? Y sé lo que mide esto y sé lo que mide esto. ¿Cuánto mide esto? Esto mide de 3 a 12, mide 9, ¿no? Esto, ¿cuánto mide? 5, ¿no? Sí, toda la zona mide 5. Nada, que no me mira. ¿Para qué? De aquí mide 5. Y luego en este sé lo que mide esto. ¿Sí o no? Mide desde 3 hasta 10. Esto mide 7. Y quiero saber lo que mide X. Pues digo, 9 es a 5. No, 9 es a 7 y 5 es a X. ¿Vale? 9 es a 7 es lo mismo. Como 5 es a X. Y saco la X de ahí. X sería 5 por 7 partido 9. ¿Cuánto es? 25 partido 9. 3,9. Eso no es el cuartil, o sea, es la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana empieza aquí. O sea, yo he calculado lo que mide esto, pero la mediana es desde aquí hasta aquí. O sea, la mediana sería 5 más 3,9. 8,9. 8,9. O sea, que si te mide 8,9 estás en la mitad, ¿vale? Hay gente que se conforma con eso. Cada uno que haga lo que quiera. Los cuartiles se calculan de forma similar. Vamos a ver cómo es. Cuando tú me digas, cuando tú me digas ya. Está retirado ya. Está retirado. Vino el otro día a un partido, pero ya no vuelve, señora. No llame porque no quiere jugar ya. Bueno, la misma gráfica. Borro todo lo que no necesito ya. Y ahora digo, hola, ¿qué hace? El primer cuartil hemos dicho que es el 25%. El 25% es 3, digo, un cuarto en fracción. Entonces calculo un cuarto de n, que n es 20. Y un cuarto de 20 es 5, ¿vale? Entonces tengo que ver dónde está el chaval en la posición 5. O sea, hago así y miro lo que le mide. Es una parte de la anatomía humana que solo tienen los hombres. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer el triángulo, pero ahora me ha salido chiquetito, chiquetito. Este está bien. Porque este me sale así y así. Pero este me ha salido chiquetito, chiquetito, no importa. Esto que hemos dicho que medía 9,
¿No? De 3 a 12, lo que pasa es que está regularmente 9. Esto mide 5 y ahora este cachito, sé lo que mide este cachito, que es 2, y quiero saber lo que mide este cachito, que es x. Entonces digo, ahora lo voy a hacer de otra manera, 9 es a 5, como 2 es a x. Me sale que x es 2 por 5 partido 9, que es 10 partido 9, 1,1 periodo. 1,1 periodo. Entonces, para medir lo que sale de aquí a aquí, es 5 más 1,1. 6,6. O sea que 6,6 estás por debajo, estás en el 25% que tiene esa parte de la anatomía más pequeña. Y ahora me queda nada más que el tercer cuartil, que puedo ir preparando aquí. El tercer cuartil es el 75%, que son 3 cuartos y 3 cuartos de n. Son 3 cuartos de 20, que es 15. ¿Vale? ¿Puedo borrar? ¿Verdad? Me has pillado. ¿Ya? ¿Veis la diferencia entre uno que está mirando lo que está haciendo y uno que no? Y ahora tengo que ver dónde corresponde el 15 para el tercer cuartil. Pues el 15 empezaría aquí. Y llegaría aquí. A ver cuánto vale. Tendría que hacer 3 triángulos, sería el chiquitito, y el grande sería este. Este es el grande y este es el chico. Entonces, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Mide 6. ¿Sí? De 12 a 18 van 6. ¿Cuánto mide esto? Esto 5, de 10 a 15, 5. ¿Cuánto mide esto? Pues eso empieza en 12 hasta 15, mide 3. Y solo tengo que sacar la x. 6 es a 5, como 3 es a x, me queda que x es 3 por 5 partido 6. Entonces, si este trocito mide 2,5 y empieza en 10, el tercer cuartil es 10 más 2,5, que es 12,5. Entonces, si te mide 12,5 más, llega a... está por encima del 75% de la población. Y ya está. ¿Qué más? Ah, ¿qué parte del cuerpo es? La próstata. Siempre pensáis mal. Siempre.